había tenido 20 años y decidí mudarme al pueblo natal de mi papá. Un pueblo en la sierra otomí tepehua llamado Tenango de Dore. Estaba feliz, pues la casa en las fotos se veía demasiado grande y mi casa solo tenía dos cuartos pequeños. Por fin llegué a la casa, era muy bonita pero antigua. Corrí hacia la casa. Subí las escaleras y llegué a un cuarto enorme y decidí que ese sería mi cuarto. Cuando estaba acomodando mis cosas, encontré un diario antiguo bajo el suelo de la casa. Lo miré por un tiempo, pero al final lo tiré. Eran las 12 de la noche. No podía dormir. Sentía una inquietud por saber qué decía ese diario, así que lo tomé y lo empecé a leer. De pronto, se empezaron a mover las cosas. Aventé el diario a la pared y este se desapareció. De la pared, empezaron a brotar letras que decían: ellos siguen aquí, escondidos en las paredes. De pronto desperté. Solo había sido un sueño. Me sentí muy feliz. Pero al voltear, empezaron a aparecer manos en las paredes.